todo. Pero que dejen el título de mamá en paz. Uy, no. Esto sí que ya quemó. Cuando pensamos que no podría llegar tan lejos, de pronto nos salen con esto. Es más que obvio que Angélica Vale le choca que Gala Montes use el tan popular apodo que se le acreditó a su madre, Angélica María. Tengo que contestar yo. No, perdóname, pero no. La novia de México eres tú. Zorrillo. Porque la novia de México desde siempre fue la protagonista de la telenovela Corazón Salvaje. Y así quedó marcado en la historia cuando el periodista Octavio Alba la nombró como tal en la década de los 60. Pero el tiempo pasa, las generaciones cambian y pues comienzan a buscar a su propia novia. En este caso, la elegida fue la protagonista de la telenovela Vivir de Amor, la cual podría llegar a tener problemas con la ley si se sigue atribuyendo un título que no le corresponde. Y es que nos enteramos de lo lejos que podría llegar Angélica con tal de impedir que no se toque el apodo de su madre. Pues a Vale, sí le vale, y hará lo que sea para que no sigan burlándose de su madre. Por lo que Gala tendrá que ganar sí o sí el premio de la Casa de los Famosos, porque la demanda le costará carito. Lo peor de todo es que la ley la respalda, pues según la abogada Gloria Latorre, un alias sin el consentimiento del otro se sanciona con multas que van desde 20,000 pesos hasta los 500,000 por cada día que se cometa la infracción. En el peor de los casos, si se sigue usando, se podría sancionar con prisión de 6 meses hasta 6 años. Ay no, mi reina, bájale 3 rayitas. Y tú dirás, hey, pero no es justo. La pobre chamaca ni enterada de la polémica. Pues sí, es verdad, pero la protagonista de La Fea Más Bella no le importa. Pero aguanten, que la joven no decidió meterse por su propia cuenta en este chorro. Fueron sus seguidores quienes comenzaron a denominarla así. Todo comenzó por un post en la ex red social del Pajarito Azul. Fue una fan de la actriz quien decidió empezar con este nuevo apodo. Pero, ¿por qué? ¿Qué motivó a todos a llamarla así? Es que si todos recuerdan la fuerte pelea entre Adrián Marcelo y la güera, sabrán que esto impactó a muchos. La actriz enfrentó al cómico, quien siempre se metía con ella, destacando su fuerte y valiente actitud, generando que muchos televidentes comiencen a apoyarla, naciendo así una nueva novia de México, lo cual no es buena noticia para algunos. Pero a pesar de eso, sus seguidores fomentan que se difunda más rápido esta noticia, por lo que en más foros y redes están comenzando a llamar así a Gala. Los Gala lovers no desisten, y pese a quien le pese, seguirán insistiendo en que la protagonista de la telenovela Diseñando tu Amor se mantenga con el tan proclamado apodo. Tremendo lío en el que se está metiendo Gala, y ella ni enterada. A lo mejor Angélica Vale tiene algo personal con la muchacha. ¿Quién sabe? Pues si no, ¿qué tanto odio? Tú dinos, ¿qué pasará luego entre las actrices? ¿Crees que si le llegue a demandar, se dejará Gala tan fácil? ¿Seremos testigos de una pelea de novias? Porque cada vez estamos más cerquita al final del reality. Pronto Gala saldrá. Uy, la que se armará. Si quieres volver a oír un picante chismecito, suscríbete. Y no te olvides de la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. Hasta un próximo cotilleo.